Buenas noches, hoy es 14 de noviembre y hace 42 años que se firmó el llamado Acuerdo de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por el cual España transfería la administración del Sáhara Occidental a una administración temporal tripartita compuesto por los abajos firmantes. Goat shit. Quiero decir, caca de cabra. La realidad es que pocos meses después, los últimos soldados españoles salieron del Sáhara Occidental y abandonaron a su suerte a los saharauis, un pueblo que tiene menos suerte que el Atleti en una final de Champions. Fue irse los españoles y los mauritanos invadieron la antigua provincia española y forzaron a los saharauis a adentrarse en el desierto para terminar acabando en los campos de refugiados de Argelia. Y a día de hoy todavía mucha gente y Willy Toledo se hacen la misma pregunta: ¿por qué no les ayudamos? Pues a ver, los saharauis, que eran nuestros compatriotas, con los mismos derechos y libertades que nosotros, e incluso algún privilegio, crearon el Frente Polisario y se pasaron 2 años atacando a los soldados españoles destinados en el Sáhara. Luego estuvieron 10 años ametrallando a nuestros pesqueros. ¿Y qué quieres que te diga? Eso le quita cariño a la relación. Y cuando no hay cariño, ¿qué queda? Exacto, nada. ¿Y qué vamos a hacer por ellos? Eso es, nada. La próxima vez, os lo pensáis mejor. Si hubierais aguantado unos poquitos años más, ahora mismo seríais una comunidad autónoma y vuestro líder, en vez de tener sus cuentas escondidas en la joroba de un camello, pues las tendría en un banco de Panamá, como hacen todos los demás. En fin, a la que sigo teniendo cariño, profesional me refiero, es a la comunidad autónoma de Rocío Manzaneque. Salam aleikum, aleikum. Con la venia. Va, proceda. Buenas noches, Fuster, y buenas noches a todos los que nos siguen, tanto desde casa como desde internet. Sí, eso, buenas noches, Anonymous, buenas noches, mamá. Sí, esa es nuestra audiencia. Bien. Empezamos. Nuevas revelaciones sobre el frustrado proceso independentista catalán. No me digas más. Espera, los independentistas realmente no querían una república, querían un reino. El rey Junqueras I y su fiel compañero, el muñeco de nieve Puigdemont, y curiosamente, el único muñeco de nieve que se hace agüita cuando viene el frío. Y viendo esta imagen, espero que Junqueras no haga caso a la canción y lo suelte. Porque yo y el medio ambiente catalán preferimos que lo retenga. ¿Cómo va a ser eso? Oye, Rufián es uno de los intelectuales, de referentes intelectuales en Cataluña. ¿Cómo no te vas a creer esto que acabo de decir? A ver, lo que se ha descubierto ahora es que un informe interno confidencial encargado por Esquerra Republicana aconsejaba reinstaurar el servicio militar obligatorio en Cataluña ante la posibilidad de que se desatara un conflicto armado con España tras la declaración unilateral de independencia. El informe plantea la necesidad de crear un ejército de hasta 22.000 soldados. ¿Hay tantos sudamericanos en Cataluña? Que históricamente siempre ha sido así. Además, ¿qué quieres que te diga? Yo no me veo a Fachín o a Ana Gabriel desfilando delante del rey Junqueras I. Eso, más que un desfile militar, parecería la cabalgata de los Reyes Magos. Pero a ver, hay un intelectual en Esquerra Republicana que ha tenido la genial idea de que en caso de guerra con España lo mejor sería reclutar obligatoriamente a chavales de 18 años para combatir, yo qué sé, contra los tercios de la Legión o contra la Brigada Paracaidista o contra las unidades de cazadores de montaña. Pero si hasta la cabra de la Legión le daría una paliza a uno de esos ninis catalanes, Pablete. Pues siento decirte que te equivocas. ¿Eh? Este estudio intervenido por la Guardia Civil no ha sido idea de un intelectual, sino de varios. ¿Sí? Fue redactado por un grupo de asesores de Esquerra, coordinados por el eurodiputado Jordi Solé y por el director de la Fundación IRLA, vinculada a Esquerra. Ya lo ven. Este es el nivel intelectual del independentismo catalán. O sea, crear un ejército con chavales que lo único que saben de disparar lo han visto en un juego de la Play. Y de estrategia en un programa de deportes. Y además, ¿qué pretendían? ¿Organizar un ejército y que nosotros, qué? ¿Les dejáramos el tiempo que necesitaran para que estuvieran preparados? Esto me recuerda a mí una cosa. A ver un momento, que estoy llamando. ¡Hola! ¿Es el ejército catalán? Sí. Bueno, oye, ¿que cuándo estaréis listos? Oh, no, por saber cuándo atacamos. Ya, a ver... ¿Qué es que nos aburrimos? ¿Nosotros? A ver, pues mira, tenemos el ala 14 ya está preparada para despegar y los carros de combate, oye, todos con la ITV pasada. No, bueno, eso sí, las granadas no han llegado todavía. Sí, tranquilo, que hemos cogido piñas para lanzaros. Oye, entre nosotros, ¿cuándo nos vais a atacar? ¿En serio? A ver, que si los de Movistar vienen antes a ponerme la línea. Que no estoy exagerando. ¡Hala! ¡Nos vemos! Espero.
Otro escándalo relacionado con el fallido proceso independentista es el famoso viaje a Bruselas de 200 alcaldes a favor de la independencia, que viajaron en un vuelo chárter hasta la capital europea para mostrar su apoyo al expresidente Carles Puigdemont, ya que ayer mismo el Ministerio de Hacienda solicitó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que investigue la procedencia del dinero después de que la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó, afirmara que los costes de su viaje los pagaría el ayuntamiento. Vaya, una que no ha seguido con el plan. Pero lo veo normal. Si los líderes se aclaran en lo que hacen, pues ¿cómo lo van a hacer los debajo de la pirámide independentista? Suerte que llegaron al aeropuerto a tiempo. Pero vamos, a ver, mucha prensa lleva esto, pero un vuelo charter, chica Rocío, no puede costar tanto. Pues 120.000 euros solo el vuelo ha costado 600 euros por alcalde, sin contar desplazamientos, alojamiento o dietas. A todo esto tendríamos que sumar los 10.000 euros que costó el alquiler de la sala donde se realizó el acto en favor de Puigdemont. Aunque el alcalde de Premià de Mar, Miquel Buig, asegura que la sala fue costeada por los eurodiputados de Esquerra y del PDeCAT, algo que ha sido desmentido de inmediato por el eurodiputado republicano Josep Maria Terricabras, alegando que su presupuesto europeo está controlado y les impide financiar este tipo de actos. O sea, vamos, que el independentismo se ha hecho un simpa en Bruselas. Ven, si, por mucho que quieran, pues van a ser siempre españoles. Si tú pagas, es porque quieres. Si lo pone hasta en el escudo de España. En el escudo pone Plus Ultra. ¿Y qué he dicho yo? ¡A la de Plus Ultra! ¡Corre, vamos! Bueno, ya volverá. Y ahora es momento de hablar de un tema que, por culpa de la cuestión catalana, está pasando desapercibido. A ver, sí, pero por culpa de ti, mucha gente y se va a acabar el pillaje. No sé, ¿de qué hablábamos? De un asunto que está pasando desapercibido. ¿De la inmerecida expulsión de Juan Antonio de Operación Triunfo? Ya nos hemos quedado sin getanera esta edición. Además, que a Juan Antonio le han echado por ser vasco. Yo estoy convencido de eso. De la sequía, Fuster, de la sequía. Haber empezado por ahí, mujer, haber empezado por ahí, siempre poniendo trampas, hija. Pues como muchos ya se estarán dando cuenta, no llueve y cuando llueve no es que lleva mucho. Wow. Y esto está provocando la peor sequía en España en más de 3 décadas. Una crisis ecológica sin precedentes en muchas cuencas, además que los pantanos rozan mínimos históricos muy por debajo del 50% de su capacidad. Vamos, que nos queda menos líquido en nuestros pantanos que Enrique San Francisco en su vaso un viernes a las 3 de la mañana. Aunque todavía no se ha activado un protocolo de restricción del uso del agua, el Gobierno no descarta aprobar en enero una batería de medidas que afectarían a las cuencas más afectadas por la sequía, como son las del Júcar, Segura y Duero. Restricciones que irían tanto para el regadío como para el consumo doméstico. Oh, pues como el Gobierno actúa igual de rápido que con lo de referéndum de Cataluña, va a convertir España en una localización de la nueva de Mad Max, más allá del desierto de los Monegros. Bueno, tómatelo a risa, pero no va a hacer falta que lleguemos a enero para notar los efectos de la sequía. El recibo de la luz se ha vuelto a disparar por el hundimiento de la producción hidroeléctrica, lo que ha obligado a las compañías eléctricas a quemar carbón y gas, lo que les ha provocado pérdidas millonarias. ¿Y qué ocurre cuando una eléctrica sufre pérdidas millonarias, Fuster? Que lo pagamos nosotros. ¿Cómo dices? ¡Que lo pagamos nosotros! Muy bien. Por el momento, el recibo de electricidad se ha incrementado un 12% y el del gas un 4,5%. Hay que conseguir que como sea que llueva. ¿Y cómo pretendes hacer eso, Fuster? Tengo la solución, porque yo siempre voy. Mejor voy a preguntar a la gente qué harían ellos para que vuelva a llover. Que la lluvia es importante y... Oye, mamá nos contaba algo cuando para que lloviese. Hace falta llover en todos sitios. O sea, que yo creo que si lo que podemos tener en común, si es el cante, pues mira, un poquito de flamenquito. Que cantara, que canto muy mal. Sí, bueno, se me imagino que es una opción. Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Perdón. Al final, mucha independencia y mucho romper el Estado, pero esta sequía nos está demostrando quiénes son de verdad unos buenos españoles, unos patriotas, unas personas que se pasarían meses sin ducharse solo para que nosotros podamos disfrutar del agua. Gracias, militantes de la CUP. Gracias, Anna. Ojalá estuvieras aquí para darte un abrazo. Bueno, desde lejos, que no... Fuster, lo de no ducharse no es por patriotismo. Ah, ¿no? ¿Y por qué es?
Y ahora con nosotros, una persona que no necesita ninguna aplicación móvil para que digamos que es nuestra favorita semana a semana, Fátima García Manzano. Qué bonito fuiste. No, bueno, esto realmente lo ha escrito el guionista. Yo no... Esta no es mi letra. Lo veo. Bueno, pero yo sí quiero decirte que tú eres mi presentador favorito de Gracias por Nada. Espera. Como sé que te gusta hablar mucho de fútbol, hoy vamos a hablar de balonmano. Esto no tiene gracia, Fátima. Me has creado falsas expectativas y me has frustrado. Ahora sabes lo que siento un independentista catalán. Oh, mira eso. Pero bueno, ahora en serio. Ayer ocurrió algo que los expertos califican de apocalipsis. ¡Apocalipsis! Dios mío, ¿te refieres al fin del mundo? Sí, a la destrucción total. ¡Oh, estamos muertos! Estoy aquí encerrado contigo. Pues sí que me tenía que portar mal, tío. Podría haber sido peor, te podrías haber quedado encerrado en la teletienda. Eso sí, tendrías las orejas más limpias de todo el cielo. Pero tranquilo, que el apocalipsis es un término que usa la prensa deportiva para referirse a que la selección de Italia ha quedado eliminada y no jugará el Mundial de Rusia el año que viene. ¡Apocalipsis es poco! ¡Dios mío, que hay peor que el apocalipsis! Algo que... Pablo Iglesias. Mira, eso puede estar bien. Que Italia no vaya a un Mundial no significa que una potencia futbolística constate su decadencia fruto de una pésima planificación deportiva desde el fútbol base, sino lo que significa es que 7 millones y medio de varones italianos entre los 18 y los 34 años van a tener un mes libre sin fútbol que ver. ¿Y sabes lo que van a hacer? ¿Así con la manita? Ojalá fuera ese gesto. Los italianos tendrán más tiempo para venir a España y robarnos a nuestras mujeres, porque, Fátima, ¿sabes lo que es un italiano sin fútbol? Un pizzero. Mujer, seriedad. Dios. Un pizzero. ¡No! Es una crisis nacional. O sea, ahora mismo hay millones de españoles que no saben que cuando ellos estén viendo el fútbol y su novia les diga que ha quedado con Andrea, Andrea no será una mujer, será un italiano, con gafas de pera, con ropa ajustada, con bufanda al cuello y llevará máquina. ¿Y cuándo dices que vienen esos italianos? Pues el 14 de junio. Y eso ya está ahí. Hay que hacer algo, por Dios. Sí, ponerme cañón y ligármelos a tute. ¡Fátima, no! Piensa en tu novio. Fuster, ¿qué te crees que he hecho? ¿Lo ves? Ya está pasando, ya está pasando. Es una situación de emergencia. Yo sé cómo detenerlo. Hay que conseguir que los italianos vayan... ¡Con las españolas! ¡No, con España! ¡Salgamos a la calle! Pero que nos apoyen, desde luego. Italia, por favor. Toda la gente de Italia los estamos invitando desde Madrid capital a que apoyen la selección española, ¿vale? Bueno, pues a Churri, bravo, y apoyar a la selección española. Por favor, que no sea Italia. Díganos, ¿su selección va a apoyar a la española ahora que está...? Siempre, siempre, siempre. Nosotros nos quedamos en casa y vosotros espero que Andretta vince el Mundial. Esperemos que en el futuro Italia... pues sea muy competitiva, más competitiva con jugadores estupendos que tiene. ¡Vamos, italiano! ¡Forza España! ¡Viva Italia y viva España! Ya lo veis, italianos, apoyad a la selección española. ¿Con quién vais a ir? ¿Con Alemania? Históricamente eso nunca os ha funcionado. Españoles e italianos somos iguales, hombre. Gente de sangre caliente. Y corruptos. Y amantes de la buena comida. Y con tendencia al crimen organizado. Y con una gran historia común. Nosotros un día fuimos Roma. Y también fuimos... Rafaela Carrà. Fátima, quiero que nos apoyen, no que se vayan. Bueno, podríamos comenzar a hablar en italiano para que vean que les queremos. Cerca. Bellísima idea. Mi piace, Fátima. Bueno, nosotros les diciamo con el menino al agua. ¡Ay, el menino! Y se han arribado hasta aquí. Gracias per niente. Ah, oh. ¿Escuchó usted qué se dijo allí? ¿Eso lo escuchó usted que se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.